Pedreó una caseta de la policía estatal allá en el fraccionamiento de las Américas y otro, una casa allá en Nachicocom. Además, el clima y muchas cosas más aquí en Línea de Fuego. Mi nombre, Ángel del Ángel Baeza. Estamos al aire. A partir de este momento, usted queda en medio de La Línea de Fuego. Lo más reciente y destacado en la nota roja. 30 minutos de descarga informativa con los hechos ocurridos en nuestra ciudad y sus alrededores. Aquí comenzamos en La Línea de Fuego. Ya estamos al aire y contentos porque es viernes y están iniciando ya las vacaciones de verano. Oficialmente hoy los chamacos desde la mañana están... sé lo que estás pensando, porque eres un cochinote y un puerco. Yo lo sé. A ver, abre tu micrófono, amigo bestia. A ver, ¿para ti qué es verano? Es levantarme en las mañanas y verme al espejo de espaldas. Sí. Qué gusto saludarte, ese señor. Espérate, que todavía estoy tratando de eliminar esa imagen de mi mente. Señorita Rutelli, buenas tardes. Buenas tardes, Besti. Buenas tardes, Ángel. Bueno, y pues buenas tardes, Rutelli Tun Alonso, y a mi amigo Gallito Pérez, que está en controles técnicos de www.quebuena.fm y www.poderosa.com.mx. Y bien, lo que les comentaba, iniciaron ya las vacaciones. Ya los chavos que salieron a las 5 de la tarde, salen los de la tarde, ¿no? Los del turno vespertino. Los del turno vespertino. Sí, ya pues prácticamente van a regresar hasta ¿cuándo? Hasta el día lunes 28 de abril. Pues allá está. Por lo pronto, hoy las autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha el Plan General Semana Santa 2014, este operativo que se realiza año con año, pues para inhibir el delito, para prevenir accidentes de tránsito, sobre todo en carreteras en carreteras federales, pues, sí, también para prestar auxilio a los turistas, tanto nacionales como internacionales. Hoy se dio este banderazo allá en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva, quienes, bueno, pues ya se declararon listos todas las autoridades. Ya se van a instalar, por supuesto, algunos puestos de control y de ayuda para los turistas. Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia del Estado activó el Grupo de Fuerza de Reacción y Atención Inmediata, el FRAI, de la Policía Judicial del Estado, y se reforzó el personal de la agencia ministerial para atender a la ciudadanía. Además de que para apoyar la labor preventiva sin descuidar la investigación, se realizan recorridos por los 4 municipios que abarcan la zona centro y sur de la entidad: Otompe Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. No hay descansos para el personal y se mantienen guardias permanentes en todas las agencias ministeriales. Así las cosas, ya todas las autoridades pendientes para brindar apoyo y auxilio a los visitantes, a los turistas y por supuesto a la misma ciudadanía, sin descuidar por supuesto las labores que realizan día con día. Así que bueno, pues a disfrutar las vacaciones. Si usted va a salir de viaje, tome toda la precaución necesaria. Revise el automóvil. Si va a manejar, no tome, tampoco chupe, porque pierde uno el sentido por dónde va. Y bueno, pues tome toda cantidad de precauciones, no está de más tomarlas. Por supuesto, maneje con mucha precaución y pues haga caso a los señalamientos de tránsito, tanto en carretera como en la ciudad. Sí, yo sé que tú sí, manejas y ya en piloto automático. Por mí ¿sí? Que se... Piloto automático que agarra monte, ¿no? Así sí. Bueno, tome usted sus... que hagan de su vida un papalote. Sus medidas preventivas. No tengan cuidado. No quiero dar la noticia de alguno de ustedes aquí en Línea de Fuego. No. Morbo no, lo que vende. Prefiero dar noticias deportivas y de espectáculos a dar la noticia policiaca de alguno de ustedes que pues haya sufrido algún percance. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya saluda a todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ti no? Amigo bestia, otra vez. Hola, Ángel. Hola. Buenas tardes, señorita. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Lo que se perdió, no sabe. El que se quedó, no sabe. Esto es Línea de Fuego. Regresamos.
Marisquería Ponchis te invita para que pases un momento agradable con un rico ceviche, cócteles y rico arroz a la marinera, acompañado de tu cerveza preferida. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 65, casi esquina con Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad. Atendido personalmente por tu amigo Ponchis y lindas chicas. Marisquería Ponchis. Ante los cambios fiscales en el país, es necesario depositar la confianza en los profesionales en la materia. El despacho contable y escritorio público Albrisa, del contador Sixto Alberto Alpuche Briseño, te ofrece el servicio de escritos, llenado de formatos y facturas, además de trámites ante municipio y hacienda, declaraciones fiscales, facturación electrónica, arrendamiento y más. Avenida Benito Juárez, número 31, letra F, casi esquina con Otompe Blanco. Teléfono 129-3239. Calidad y seriedad. Despacho contable y escritorio público Albrisa. Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocal Che Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones 983-75-244-31. Cocal Che Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Grupo Editorial Caoma se pone a sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados. Calle Cedro, número 119A, a media cuadra de la calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono 83-242-16. Grupo Editorial Caoma. Los deliciosos tocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Calle Raudales 191 con Corozal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio 1450917 o al WhatsApp 983-12-518-71. Laboramos todos los días de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Engalane sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al 983-11-929-28 o en Avenida Nápoles entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas solo en Delicioso. A los taxistas en general, en Comercializadora Pati del amigo Julio César Castilla Zapata, apoyamos a tu economía y te ofrecemos un 20% de descuento en tu compra, sea cual sea el monto, que puede ser desde la adquisición de un lápiz, una lista de material escolar o consumibles de cómputo. Estamos ubicados en calle Celún, manzana 279, lote 1, entre 1 de mayo y 27 de septiembre de la colonia Proterritorio. Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Parece que va a llover, sé lo que está comprando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover. Vamos con el clima. Rotel y Tun Alonso, de todos los ángeles sabidos por haber, Margarita Jesús. Y lo demás. Bueno, qué bueno que me dices de todos los santos. Bueno, este fin de semana habrá tiempo muy caluroso y nubosidad con lluvias ocasionales sobre el estado de Quintana Roo, ya que se esperan temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Así que con justa razón, Ángel, ayer te estaba diciendo que te despidieras del frío. Bueno, pues mientras en Bacalar y en Otompe Blanco se espera un cielo de medio nublado a nublado, un clima muy caluroso y viento del este y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas más fuertes. Bueno, la temperatura máxima de hoy es de 36 grados centígrados con una sensación térmica de 41 grados centígrados y la temperatura mínima es de 18 grados centígrados. Por lo anterior, se le recomienda a la población en general tomar las medidas necesarias de protección ante los cambios bruscos de temperatura, Ángel. Pues, ¿qué más te puedo decir? Se ve el frío. Sí, con toda la tristeza que si ustedes lo pudieran ver, la cara que pone. Ay, qué cara. Es de tristeza. Ah, bueno. No es de crudo, es de tristeza. Pues para mí que estuvieras enojado, me das miedo. Bueno, les voy a platicar de esta persona que se puso como todo un locochón, porque cerca de las 9 de la noche, 9 de la noche con 35 minutos,
elementos de la municipal, chale, y de la ese estatal. No te pases, estás hablando de mí, loco. No, estoy hablando de José Manuel Carrillo Priego. ¿Tú te llamas así? No, es que a mí me dicen el locochón. El locochón. Bueno, espérate, locochón, déjame. Ay, y está déjame dar su la foto, nota. Como el locochón, míralo. Fíjate, ahí está. Chale. Pero es que, ahí va. Digo, se parece al gallo. Con todo respeto para los amigos que nos escuchan por radio, voy a hablar un poco de las pantallas para los que nos escuchan, los que nos ven a través de www. Okay, es ruso, ustedes no me entienden. www.quebuena.fm. Así se dice en ruso, de que te rías tú porque no has viajado. ¿Quién es el locochón? Bueno, la cara de ayer estaba todo locochón y hoy la cara de arrepentimiento, creo que por allá la tenemos también. ¿Está? No, ese soy yo. Ese somos nosotros. Ese soy yo. Ahí está, la cara de arrepentido. Con una lágrima. Ya detrás de los barrotes y diciendo, ¿qué hice, güey? No sé, ahí está. ¿Qué? Es el antes. Sí, yo no hice nada, pero ayer bien, que a ver, ¿qué, Poli? ¿Qué? Ponte, mira nomás. El antes y el después. Si tienen la oportunidad de seguirnos, en serio, síganos, porque están muy bonitas las imágenes. Sí, bueno, yo lo veo feo, la verdad, pero. Ahí está, del bote ya. Bueno, les comento que este cuate llegó allí a las pues el fraccionamiento de las Américas en una caseta de la Policía Estatal Preventiva que se ubica en la calle Puerto España con Luis Manuel Sevilla, y como loco se puso a apedrear esta caseta. Causó daños al cristal de la ventana, por lo que como andaba todo, con el perdón de mi amigo, todo locochón. Chale, ese, ya bájale. Bueno, pues finalmente lo sometieron y lo pusieron a disposición de las autoridades respectivas. Y ahí está el antes, así. Y el después, así. ¿No? Ya con los estragos del alcohol y no sé qué cosas más. La cara de arrepentimiento de este cuate que se llama José Manuel Carrillo Priego, de 30 años de edad. También les platico que elementos de la Policía Estatal Preventiva recibieron el reporte por medio del número de emergencia 066, pues que una persona pues estaba pues en un domicilio. Resulta que esto sucedió en la calle Marlín entre Barbados y Trinidad de Tobago del fraccionamiento Nueva Generación. Acudieron los elementos policíacos y entrevistaron a una señora de nombre Jessica Izquierdo Cruz, de 30 años de edad, quien manifestó que minutos antes se encontraba pues chambeándole. Llegó a su casa, se fue al cuarto de su hija y sorpresa, adentro había un chamaco. No, no seas así. Allá no, la propiedad, el chamaco. Mi vida. Se llama Juanito. Sus iniciales, J-E-R. Juanito. Juanito, de cariño. Juanito. Sí, wow. Sí. ¿Vieron la de Blancanieves y Pinocho, va? Pues yo creo. Miénteme, Pinocho. 13 años del chamaco, bueno, pues le dijeron que estaba allanando el domicilio y que no lo conocían, y bueno, pues terminó en el bote. Ya no me meto más a Honduras para que mi no me reclamen. Bueno, qué cosas. También hubo otro. También otro locochón, el locochón número 2. Este ¡chale, ese no te pases, en serio! Espérate, este es el locochón rural. Ah. El de hace rato fue el locochón urbano. Porque esto sucedió en Nachicocom, calle categorías. 8 con 11. Resulta, el locochón de campo, locochón de ciudad. Para que veas también. Ahí está, mira. Este todavía tiene cara arrepentida. ¿Ah, ya sí? Sobre la patrulla. Oye, sí, es cierto, mira. Así. Sí, pasa para la foto. No mames, qué gay. Mira, su nombre, por si te gustó, se llama Rodolfo Reyes Castellano. Mejor conocido como Rudy. ¿Rudy La Scala? La Rudy. Es que así como está, ¿no? Así como, sí, la Rudy. Como que va para el. Como del Facebook o algo así por decirlo. Rudy Rascala. Bueno, les comento que Rodolfo Reyes Castellanos pidió 20 pesos a don Isidro Guzmán Ramírez, de 40, y pues como no se lo dieron, se puso como loco, le apedreó su domicilio a don Isidro, causó daños a la puerta principal y ventana, así como a las tablas de la vivienda, por lo que acudieron elementos policiacos
Y bueno, pues ya, lo apañaron, lo trajeron a Chetumal y ya está a disposición del Ministerio Público. Allá en Nicolás Bravo se inició precisamente el expediente respectivo por el delito de daños. Qué locos, ¿qué les pasa, que andan lapidando domicilios como locos ahora? ¿Qué les pasa? ¿Tú sabes qué es una lápida? ¿Una lápida? Sí. Es lo que se pone a las tumbas, ¿no? No, ¿qué es? Mal. ¿Señorita? ¿No? ¿Y si no es eso? Ilústrame. Sí, ilústranos. Una lápida es una chinita que lleva prisa. No, bien. Corte comercial, volvemos. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. Marisquería Ponchis te invita para que pases un momento agradable con un rico ceviche, cócteles y rico arroz a la marinera, acompañado de tu cerveza preferida. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 65, casi esquina con Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad, atendido personalmente por tu amigo Ponchis y lindas chicas. Marisquería Ponchis. Grupo Editorial Caoma se pone a sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados. Calle Cedro número 119A, a media cuadra de la calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono 83-242-16. Grupo Editorial Caoma. Ante los cambios fiscales en el país, es necesario depositar la confianza en los profesionales en la materia. El despacho contable y escritorio público Albriza, del contador Sixto Alberto Alpuche Briseño, te ofrece el servicio de escritos, llenado de formatos y facturas, además de trámites ante municipio y hacienda, declaraciones fiscales, facturación electrónica, arrendamiento y más. Avenida Benito Juárez, número 31, letra F, casi esquina con Otompe Blanco. Teléfono 129-3239. Calidad y seriedad. Despacho contable y escritorio público Albriza. Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocal Che Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones 983-75-244-31. Cocal Che Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras Pescados y Mariscos, calle Raudales 191 con Corozal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio 1450917 o al WhatsApp 983-12-518-71. Laboramos todos los días de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Las Palmeras Pescados y Mariscos. Engalane sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al 983-11-929-28 o en Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Este sábado 26 de abril, Comercializadora Patti de Julio César Castilla Zapata celebra el Día del Niño para los hijos de nuestros amigos taxistas. Disfrutaremos el show La Magia Está en Tu Sonrisa del mago Juan Luis. Además, grandes sorpresas y regalos. Trae a tus hijos este sábado 26 de abril a las 4 de la tarde a calle Celul, esquina con Primero de Mayo, en donde se ubica Comercializadora Patti. El amigo de los taxistas Julio César Castilla Zapata te invita. Ven, rifaremos bicicletas. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Si va a chupar, por lo menos lleve para pagar. Y no es una rima, ni un poema, ni nada por el estilo. No le vaya a pasar como le pasó a este cuate. Ay, ¿dónde está su nombre? Que ya se me perdió, lo traía por acá. Esto sucedió, ahí está acá, es que estoy en otro. A José Luis Rodríguez Sánchez, de 26 años de edad. Resulta que José Luis fue detenido ayer cerca de las 10 de la noche en un bar que se ubica allá en la Avenida Independencia, entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, en el bar Caracol. Pues allí en el bar Caracol. Resulta que este cuate, pues llegó, chupó, tomó
bailó, comió y luego no pagó. Sí, no se negó a pagar el servicio de consumo de bebidas. Así que los elementos policíacos que llegaron entrevistaron a Ilse del Rosario Pérez, de 27 años de edad, quien dijo ser la encargada del mencionado bar, quien dijo que pues la persona pues debía... ¿Cómo puedes chupar tal cantidad? 5,362 pesos. No manches. Con eso pago lo que debo en Coppel. Sí, te creo. Sí. 5,000, ¿cómo? ¿Cómo la chela? Pues ahorita está 17, ¿no? 18 en algunos lugares, sí, te lo media 25. 30, sí, ¿no? Sí. 5,300, casi 5,400 pesos. Bueno, es lo que debía este cuate. A mí me las dan fiadas. Sí. No, pero es que no promovemos clandestinos aquí, ¿no? Ah, o changos. Sí, sí, bueno, sí. Ni modo. Y bueno, pues este cuate. Pero estoy sorprendido que 5,300 en un bar. Perdón, tal vez no voy mucho a bares, por eso me sorprendo. A mí háblame de iglesias y centros culturales, por favor. Sí. Museos, sí. Jura, canchas. Sí. Si no te conociera, maldito. Sí, veras, si yo voy a esos lugares simplemente para pues hablarles del bien, de lo mal que están haciendo en estar allí. A predicar la palabra, ¿no? Sí, de, sí, sí, sí. Estuvo buenísimo. Bueno. Se lo llevaron al bote por mala paga. Pero ¿cómo puede ser posible 5,300 pesos? ¿Hay chicas ahí o qué? Pues no sé. No ves que no sabe. No acabas de escuchar que no entra. Quería saber si caía ahí. La pista número uno. Puch, ¿sabes que allí solo hay una pista? No, no es cierto, no sé. No sé de esas cosas. No lo sé. Ahí no se lo quema. Sé. Sí, ya. Bueno, también hubo una extorsión, ya cambiando de tema. Ajá, hubo una extorsión telefónica a las 4 de la tarde de ayer. Elementos policíacos de la Municipal Preventiva acudieron a la colonia Payo Obispo en la avenida Javier Rojo Gómez con insurgentes. Y bueno, pues entrevistaron pues, a una persona que estaba en el interior de una tienda Oxxo. Resulta que esta mujer, que estaba bien alterada, y que se negó a proporcionar datos de lo sucedido, pero se dialogó con su esposo de nombre David Rodríguez, quien dijo que hace unos momentos recibió una llamada vía telefónica que le decían que tenían secuestrada a su hija y que, bueno, pues como está en Tulum, ellos habían depositado una cantidad. La situación es que, bueno, ya los elementos policíacos se encargaron de desmentir. Ya dijimos mil ocasiones acá, de verdad, y no vamos a cansarnos de decirlo. Es más, vamos a grabar algunos spots, claro. Algunos sí. Cápsulas para este tipo de situaciones. No caigan en el engaño, señores. Cuelgue inmediatamente. Si no conocen el número porque es de teléfono celular, tiene identificador de llamadas, pues no conteste. Lo hemos dicho mil veces. A menos que tenga un familiar fuera y que tenga bien identificado el número. Si no, una de dos. O no conteste. O contesta y ve que no es la persona que usted piensa y cuelga. Sencillo. Sí, de hecho, la otra vez yo recibí una llamada, me decía, falta leche, pañales, y ya se le colgué. Extorsión en flagrancia. Ah, pues eso. Sí. No, no responsabilidad. Demonios. Hablando de extorsiones, quiero platicarles esta nota del Por Esto que dan, pues, precisamente impresa el día de hoy. En Quintana Roo la extorsión se ha convertido en delito que se persigue de oficio, lo que quiere decir que ya no es necesario la denuncia penal del agraviado para que la Procuraduría General de Justicia del Estado abra expedientes por cada caso y realice averiguaciones para dar con los perpetradores, conforme a una reforma al Código Penal del Estado que fue aprobada ayer por la 14ª legislatura del Congreso del Estado. Esta reforma fue promovida por el gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, mediante iniciativa que se presentó el pasado 20 de marzo y que pretende hacer más eficaz la persecución del delito de extorsión en la entidad, haciendo innecesario que los afectados presenten querella para que la autoridad investigue, pues ahora será su obligación hacerlo, pues desde el momento que se sepa del caso. Bien, ¿no? Bien, por lo menos... pues para seguridad de los mismos agraviados que muchas veces temen ir a denunciar, pues por el simple hecho
de que pues, les pase entonces, algo. Yo voy a poner mi denuncia entonces. Ya lo saben. Ya lo saben, ya lo dijiste al aire, ya se sabe. Ah, bueno. En caso de extorsión. Sí, que la sigan. Te cambio pañales y leche a cambio de tu paz moral, económica y social. Imagínate cómo está Miguelito Hernández, bien contento. Ay, qué malos. Bueno, mañana es sabadito, Rutelli, un buen refrescón en una piscina con un agradable lugar y la mejor comida, ¿dónde? Pues en Chetumal hay un lugar en el que se prepara el mejor pescado al mojo de ajo, y ese lugar se llama Cocalche Bahía, ubicado en el kilómetro 2.5 del bulevar entre la Universidad y Calderitas. Fíjate que ahí si quieres hacer una boda, 15 años, bautizos, ellos te preparan un paquete completo para que tú vayas y disfrutes de tu fiesta. Cocalche Bahía, en el kilómetro 2.5 entre Calderitas y la Universidad. Y hay fiesta, hablando de pasarla bien, hay fiesta el próximo 26 de abril. Sí, 26 de abril. Sí, no, 26 de abril. 26 de abril allá en Comercializadora Patti, en honor a los hijos de los amigos taxistas, y está ubicado en la calle Celul con Primero de Mayo. Vamos a escuchar el pollito pío, el pollito pío, el pollito. Este sábado 26 de abril, Comercializadora Patti de Julio César Castilla Zapata celebra el Día del Niño para los hijos de nuestros amigos taxistas. Disfrutaremos el show La Magia Está en Tu Sonrisa del Mago Juan Luis. Además, grandes sorpresas y regalos. Trae a tus hijos este sábado 26 de abril a las 4 de la tarde a calle Celul, esquina con Primero de Mayo, en donde se ubica Comercializadora Patti. El amigo de los taxistas, Julio César Castilla Zapata, te invita. Ven, rifaremos bicicletas. Bueno, ya antes de irnos les comento que ya fue llevado al Cerezo Willington Núñez Hernández como presunto responsable de los delitos de robo y portación de arma prohibida. Ya está allí bien guardadito en el penal de Chetumal a disposición del juez correspondiente Willington Núñez Hernández. Bueno, pues ayer estudiantes visitaron la Procuraduría. Rutelli, platícanos. Sí, la Procuraduría General de Justicia, a través de la Dirección General de Prevención del Delito, recibió la visita de estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, pertenecientes a la carrera de Licenciatura de Seguridad Pública, con el fin de que estos conozcan de cerca el funcionamiento de la dependencia, sobre todo en las áreas sustanciales como lo son la Dirección de Averiguaciones Previas, la Dirección General de Servicios Periciales, entre otros. Los universitarios, quienes estuvieron acompañados del catedrático Enrique Cerca López, recibieron una amplia explicación de las funciones de cada área por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia, que guió el recorrido por las instalaciones centrales de la instancia gubernamental. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia, que encabeza el maestro Gaspar Armando García Torres, vincula a las instituciones formadoras de profesionales con el trabajo que realiza la institución en beneficio de la ciudadanía. Bueno, ya nos vamos. Se acabó el programa, qué rápido, ¿eh? Quiero comentarles que si quiere usted probar la mejor pizza y económica, 70 pesos la pizza grande y dos pizzas grandes a solo 130 pesos. Llama al teléfono, apúntele, porque es viernes de comer pizza. 983-10-48401. ¿Usted ya lo conoce? Tony's Pizza, por supuesto, más cerca de usted, allá en la calle Marlin, entre Nicolás Bravo y Trinidad y Tobago. Allí precisamente las mejores pizzas de la ciudad. 983-10-48401. 10-48401, ya sea llamada telefónica o vía WhatsApp. Rutelli, nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Ahora sí, nos escuchamos mañana y... ¡Ay, ya, bestia! Déjame despedirme. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde, en Línea de Fuego, información policíaca. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Adiós. Adiós. Cuídense mucho. Son las 6:31.